localizaciones, nuevo evento chino, nueva casa de encanto. Y en la calle Brookhaven podemos encontrar ¡oh, la casa! Visita ahora mismo todo Roblox para poder enterarte de muchas cosas geniales. En esta increíble página puedes encontrar la lista de eventos, cómo obtener dinero en Adobe. Y además de eso puedes obtener guías y también códigos para obtener ítems gratis en Roblox. Muchas cosas geniales de tus experiencias favoritas. Lo más importante, cómo conseguir Robux de formas sencillas y seguras para poder comprar lo que tú quieras. Así que visítala ahora todoroblox.com/anijuegos, link en la descripción. ¡Visítala! Sí, como te decía, soy alérgica, pero... ¡Ah! ¡Oli! Yo soy Ani y bienvenidos a una nueva video para mi canal. Estamos en Brookhaven con chismecito fresco. Empieza a dejar tu bonito like, suscríbete a mi canal, no cuesta nada, es gratis. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Usa mi código Anielica en la tienda de Roblox. Bien, les estaba contando aquí a mis amigas presentes que no me entendían nada, pero les estaba contando acerca de mi alergia a las no actualizaciones, ¿no? ¿No les parece un poco raro que Worldpack antes actualizaba cada 15 días y ahora actualiza cada 21 días? No sé. Ahora mismo Worldpack está trabajando, como ven, está en Roblox Studio. Quiere decir que está tramando algo, ¿no? Bueno, ni modo. Me voy a sentar aquí a ver videos mientras Worldpack decide sacar una actualización este año. Mucho, mucho más tarde. ¿A qué hora es? Se me hizo súper tarde. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? Sí, mi mensaje que dice lo siguiente: Ani, ¿sabías que puedes viajar a la casa de los Madrigal en Brookhaven? La casa de los Madrigal, para quienes no lo conocen, viene de la película Encanto, película que se ha hecho muy famosa en los últimos días. Así que me dio curiosidad este mensaje y decidí visitar la zona que la chica me expone en su mensaje. Bien, esperemos que esto cargue. Brookhaven RP2 y está cargando, dice Brookhaven Six Flags. ¡Ay, Dios mío! ¡La música! ¡Por Dios! ¿Qué es eso? La música estaba bien alta. Ok, dice actualizaciones, nuevo evento chino, nueva casa de encanto, nuevo dinero, nueva alfombra, se arreglaron bugs y más. Gracias por el apoyo. ¡Play! Espera un momento, ¿qué hago yo en Brookhaven con el menú de familia de Adopt Me? Esto está bien raro, déjenme decirles, el hijo bebé o papá, no sé, el hijo padre. No estoy familiarizada con esto, pero sí es la misma fuente de Brookhaven. Pero esto parece Adopt Me, ¿qué me estás contando? Ok, si eliges bebé te hace súper pequeñito, tal como estamos viendo con Tiki ahora mismo. ¿Qué le hace súper peque? Pero porque ha elegido... Oh, no sé... Mi cerebro está rebugueado ahora mismo y no sé dónde estoy. O sea, estoy viendo el menú de Brookhaven con la misma imagen de Adopt Me. Esperen, chicos, estoy soñando. ¿Qué hola? ¿Qué es esto? No sé, ni yo sé qué es, ¿sabes? O sea, 2022, feliz año nuevo lunar, la fuente de Brookhaven, menú de Brookhaven, pero se parece a Adopt Me. Un momento, que mi cerebro termine de desbuquearse porque este juego me está dejando con más dudas que con respuestas. Aquí está la guardería de Brookhaven. Se ve mucho más colorida y bonita, como ven, es exactamente la guardería, pero en un planeta paralelo en donde Adopt Me y Brookhaven son el mismo juego. Hasta están los mismos edificios de Adopt Me también. Oye, esto se me hace familiar. Esto es Adopt Me, Brookhaven, Brookhaven, Adopt Me. Y a unos cuantos pasos de Brookhaven. Esto es raro, déjenme confesarles. Dar clic aquí. No, chamán, no voy a dar clic en lugares raros. No vaya a ser que termine hackeada o llevada a otro planeta paralelo. Y allá tenemos la iglesia de Brookhaven. Habrá misterios y secretos aquí. A ver si esto me lleva a la casa de los Madrigal, de la familia Madrigal. Ahora creo que no quiere funcionar, ¿eh? ¿Qué pasa si me quiero bajar? ¡Me quiero bajar! Estoy empezando a sentirme muy mareada. Bueno, me bajo. Ya que no me envió a donde yo quería, pues me bajo. Porque creo que alguien se ha roto aquí justamente. ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Bien, hora de buscar la famosa casa o el portal o lo que sea que nos lleve hasta la familia Madrigal, la casa de encanto o lo que sea, que es por lo que he llegado hasta aquí, hasta este hijo raro de Brookhaven con Adopt Me. Me siento aún con el cerebro bugueado, pero bien. ¡Oye, cuidado!
Bien, creo que está por aquí. Creo que alcanza a ver a un personaje de estos por aquí. Aunque me gustaría explorar un poco para ver si puedo encontrar más cosas de Brookhaven, algún secreto. ¡Oh! Mira, ya está el motel de Brookhaven, pero es súper grande, es diferente. Me gustaría que el motel de Brookhaven sea como súper grande y con más decoración o qué sé yo, con más interactividad. Ok, aquí está la gasolinera de Brookhaven y también podemos ver otros edificios, pero creo que no voy a ir hasta allá, sino que vamos a visitar la famosa casa de encanto dentro del Brookhaven. Adopt me raro este que me han enviado. Vamos hasta esta cosa que me da la bienvenida. Está muy alta, ella muy grande. Pero si ni siquiera le di clic y me llevó ya. Bueno, tiene, dice Brookhaven RP Encanto. Y aparecen las actualizaciones. Nueva casa de encanto, nueva playa, 4 habitaciones nuevas. Se arreglaron errores y más. Ok, le voy a dar a jugar a ver qué hace. Me sale el mismo menú para poder seleccionar si quiero ser madre, padre o si quiero ser bebé. Ok, seguimos dentro de Brookhaven, la calle Brookhaven. Y en la calle Brookhaven podemos encontrar... ¡Oh! ¡La casa! Aquí está la casa de la familia Madrigal. ¡Qué bonita! Mira, con todas las flores aquí, decoraciones y todo. Está muy preciosa. Yo quiero entrar a ver si tiene algún secreto por aquí atrás. Vamos a entrar. ¿Dónde puedo vestirme o convertirme en un personaje de encanto? Yo quiero. Creo que voy a tener que explorar toda la casa para poder convertirme en uno. Oh, mira, tengo algo aquí. No sé cómo se puede. Aquí en el menú de personalización o dónde se puede. No sé, no tengo idea. Ok, y aquí en el menú que se parece al de Brookhaven está la opción de skins, en donde nos podemos cambiar la skin. Puedo convertirme en una abuela. Una abuela bonita. En Agustín, en Julieta, Feliz Madrigal. Oye, qué hermoso cabello, me encanta. Está bonito. Bruno, no se habla de Bruno. Mirabel. No se habla de Bruno, no. Creo que me voy a quedar con la skin esta. Está súper bonita y me gusta mucho. Y creo que combina bastante. No soy la única que ha elegido esta skin. ¡Qué bonito! Me gusta mucho la iluminación, ¿eh? Me encanta. Hay hasta un jardín. Ahora, ¿cómo vuelvo? Supongo que por esta puerta. Aún no he explorado lo suficiente de la casa de la familia Madrigal, pero yo quiero seguir en ello. Déjame entrar, gracias. Creo que son como portales a diferentes zonas. Aquí. Oye, creo que solo esa te lleva a ese lugar, ¿eh? Porque estoy viendo los demás portales o lo que sea y no te lleva. Aunque este sí. ¡Oh, mira! Estamos en la casa. Que es casa remolque de Brookhaven. O sea, te teletransporta también a diferentes zonas de Brookhaven. Como por ejemplo esta casa remolque de Brookhaven, que está increíblemente muy bonita aquí. Que ya les digo que este juego es el hijo de Brookhaven y Adobe. Está súper raro. Bien, vamos a otro portal a ver a dónde nos lleva. Este me gusta, ¿eh? Está como más rosita, más bonito. Pero la cama me da la sensación que por las noches hace mucho frío, ¿eh? Pero está bonito, 10 de 10. Ahora, como vuelvo a casa, abuela, por favor, no se pierda. Pues por este lado. La casa está muy épica. Las decoraciones 10 de 10. Mi cosplay de Mirabel, 10 de 10 también. Está bonito, ¿qué les digo? Hay más personajes para elegir. Así que si ustedes quieren venir a este Adopt Me Encanto Brookhaven, pueden buscarlo en la descripción. O creo que aparece como Adopt Me, como Six Flags Brookhaven, según lo que me han enviado. Pues esos, ya saben, si quieren ver mis juegos, teorías, trucos, hacks de Brookhaven, pueden enviarme a las redes sociales. Yo soy Annie. Recuerden suscribirte y activar la campanita para más videos. Te veo en un nuevo video directo. ¡Hasta la próxima! Abuela, ¿qué tiene la mano? Abuela, suelte, eso se puede quemar. Ey, tú, dile algo, mira.